¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Final Fantasy VI. Lo dejamos aquí justo antes de encontrar a Cian, ¿vale? Ya en el episodio anterior, al final, vimos que estaba en esta ciudad, ¿vale? Que se estaba mandando cartas con una mujer. Y aquí estamos. Por cierto, os pido disculpas porque al final, aunque lo vi a tiempo que la grabación estaba fallando, volvió a fallar. Pero bueno, fue un minuto que se descoordinó un poquito el audio, luego se arregló. Así que no fue mucho, lo siento, de verdad, pero cuando pasan esas cosas es que no puedo hacer nada, nada más que intentar arreglarlo. Si es lo que hice, ¿vale? Así que eso. Vamos a buscar a Cian. Estamos aquí en esta ciudad, en Zozo. Ah, vale, sí, era aquí. Sí, porque está el pajarito este. Hay que seguir al pájaro. Esta ciudad era un rollo y lo recordaréis, pero bueno. También es verdad que ahora estamos muy por encima del nivel de los enemigos de aquí, así que eso. Vale, a ver, espérate, voy a leer lo que pone la guía hasta llegar a Zozo. Vale, a ver. Claro, ¿ves? Ya me he colado. Teníamos que haber hablado con un tío antes de entrar, antes de venir aquí, que se supone que está al lado de la posada. O sea, en la ciudad donde estábamos, donde la tía esta que se escribe cartas con Cian, nos tenía que decir que hay un tío que nos puede ayudar en esta ciudad. ¿Ves? Y aquí pues ya no... Ah, sí, espera, que me lo está diciendo. Que ya que me estaba diciendo tonterías. Con este quitadóxido os podrás abrir la puerta de allá arriba. Es tuyo 1000 guiles. Vale. Vale, a ver. Si subes arriba del todo del edificio con el letrero de bar, puedes ir a al Monte Zozo, con la ruta que empieza ahí. A lo largo de los monstruos, son muy rápidos. Estará falta dar con un método que te asegure poder golpearles. Por ejemplo, funcionaría bien uno de esos, ¿cómo se llaman? Franco no sé qué. Vale, a ver. Os recuerdo que todo esto es opcional, ¿vale? Que no tenemos por qué venir a buscar a Cian. Podemos ir directamente a acabar el juego, pero bueno, esto sí lo quiero hacer, ¿vale? Vale, a ver, necesitamos ir a un edificio que se supone que está cerrado. Así que... vamos a ir donde nos ha dicho, vale. Primero, al edificio este con la... esta de... con el letrero del... de pub. Que es este de aquí. Y subir arriba del todo. Así que, para arriba. Hostia, ¿os acordáis de esa? Qué cabrona, tío. Era poco difícil, ¿sabes? Pues eso, que podéis hacer lo que os dé la gana. Pasar de todo esto o ir directamente a lo que viene siendo final del juego. Pero yo lo que quiero es conseguir mínimo a Cian, ¿no? Porque son personajes que... por aquí está claro que no es. Es un personaje que lleva todo el juego y le tengo leveado y quiero llevarle. Así que... eso. Luego, después de Cian, tendríamos que ir a buscar a Gau y asado, pero yo creo que voy a pasar de los dos porque no sé, me da un poquito igual, la verdad. Vale, aquí no es. Vale, esto es lo que está cerrado. El óxido ha desaparecido. Ya está abierto. Vale, Monte Zozo. Digo yo que será monte, ¿vale? No sé. Vamos a bautizarlo así. Vale, aquí ya habrá enemigos más fuertes, me imagino. Nada, cae fácil. Aprendido muerte, Edgar. Y Drax. No sé si estáis viendo el letrerito de Steam ahí, que Drax está jugando al Skyrim Special Edition. Por cierto, lo acabo de probar. Porque estamos a viernes. O sea, yo estoy en viernes, ¿vale? Según estoy grabando esto. Lo he probado en Play 4 y la verdad es que no se nota mucho la remasterización, si os soy sincero. Sí es verdad que hay muchísima mejor iluminación. Y sombreado y demás, las texturas pues se ven bastante mejor, pero no dista mucho del Skyrim normal de toda vida jugándolo en Ultra en PC, ¿vale? O sea que... no sé. PC con mods, Skyrim es lo más potente gráficamente que hay, yo creo, así que... no sé por dónde ir, la verdad. O sea... Skyrim el de siempre, ¿vale? El que salió ya hace no sé cuántos años. En 2013 creo que fue. No sé, no es el año. Si tenéis un PC muy potente, os lo ponéis en Ultra, que para eso no tienes que tener un PC muy potente, ¿vale? Para moverlo en Ultra.
Pero si le pones mod de gráficos, de texturas y de dejarlo impresionante, o sea, os puede dar algo, ¿sabes? Porque es precioso. La potencia gráfica es impresionante, vamos. Y con este nuevo, con el Special Edition, que ya trae algunas mejoras y encima le ponéis mod, pues yo creo que puede ser ya más bestia todavía. Por aquí no vamos. Pero bueno, yo de momento no puedo ponerle mod de gráficos al nuevo porque me explota, ¿vale? Es al de siempre, poniéndole mod de gráficos y me va un poquito mal. Si cojo no... Oye, ¿por qué nunca le doy a este hombre, tío? Madre mía. Si cojo el nuevo y le pongo mod de gráficos encima, ya sé que la hemos liado. Pero bueno, si no es en Navidad, va a ser en febrero por ahí, que me compre un PC nuevo. Y va a ser de lo primero que haga, así que... Porque este ya está muy cascado. Pues al final va a ser por aquí abajo. A ver, voy a seguir leyendo la guía. Encontrar este lugar, el AXC que... Ah, vale, sí, aquí había un escudo bastante bueno. Pero claro, este que he cogido no será, así que... Vale, pues es el único camino que se puede seguir. Así que vamos a seguirlo. Y ya está. Vale, a ver. Escudo electro, este tampoco es... Vale, subimos. Pues vamos por aquí. La verdad es que el camino está casi que marcado, ¿eh? Pero bueno, me he puesto ahí a dar vueltas por arriba. Vale, a ver. Obtienes égida. Eso va a ser, yo creo, un esper, ¿no? Tiene pinta, ¿no? A ver, objetos. Imagino que estará al final del todo. Sí, es un escudo. Pero es un escudo que a veces repele los ataques mágicos, ¿vale? Este es el escudo que tenéis que conseguir, ¿vale? Porque el 50% de los ataques mágicos los va a repeler, ¿vale? Vamos, qué bueno. Y sube bastantes cosas, así que... No se lo voy a dar a Celes porque en breves va a ir fuera de equipo, con lo cual... Es una tontería. Vamos a dárselo a Edgar. Y eso. Sí, porque conseguiremos a Terra, ¿vale? Y llevaré a Terra. Vale, tenemos dos salidas. A ver... También hay otro objeto, pero ese no me interesa, es una mierda, ¿vale? Porque creo que es una espada. Bueno, una espada o un arma, ¿vale? De ataque. Que cuando la usas te quita el 50% de PM, ¿vale? O sea que es una mierda, no sé. No sé. Ah, mira, pues mejor ir por aquí primero. Horquilla áurea. A ver. A ver, horquilla. Estará la última, digo yo, sí. Reduce a la mitad el consumo de PM de cualquier hechizo. Ah, no, vale, pues no te lo quita. Claro, es que en la guía pone quita un 50% de PM. O sea, lo que hace es que reduce el consumo. Pues esto es brutal. Vamos a quitar este de Revitalia, le vamos a dar este, al menos hasta que tenga Terra, ¿vale? Porque es... O sea, tenéis que coger sí o sí el escudo y la presea esa, porque es brutal. Vale, lo que tenemos que hacer aquí es encontrar una carta de Cian, ¿vale? Y ya está, y se une dentro de poco, así que... Yo creo que incluso... Es que no sé qué hacer, porque si vamos a buscar a todos los... A todos los personajes... También voy a tener que luchar contra jefes que no quiero luchar, porque son secundarios y la verdad es que me da un poquito igual. Pero también me vendría bien encontrar a todos, porque así le veo. A ver, ¿quieres pasar? Sabéis, ¿no? Y me va a venir bien, obviamente, para el jefe final de Bear. Incluso para una cueva de dentro de poco, que como no estés bien de nivel, mejor ni te asomes. Así que no sé qué hacer. No sé. Los siguientes que ponen en la guía son Gau y Shadow. A Gau lo encontráis en una zona en concreto, ¿vale? Luchando, como se consigue la primera vez, y tirándole comida. Y luego justo en esa zona hay una cueva donde está Shadow, ¿vale? Encontraremos a Interceptora, su perro. Y él nos llevará hasta Shadow. Así que no sé qué hacer. Había un punto guardado por ahí arriba, por eso me estoy tirando por aquí abajo, ¿no? Porque me imagino que será por arriba. ¿Por qué siempre fallo, tío? O sea, estoy fallando un montonazo.
Pero desde que empieza el vídeo, macho, o sea, estoy fallando lo infallable, vamos. A ver qué tenemos por aquí. Otra entrada. Ah, mira, esta es la carta. Pues al final iba a ser por aquí abajo. Bueno, vamos a coger esto antes de nada. Está cerrado. Pues nada, no vamos a coger nada. Querida Lola, os escribo para implorar perdón. Soy culpable de haber alimentado una terrible mentira. Ahora que soy inconsciente de mi error, tomo esta pluma para tratar de enmendar si me es posible. Vuestro novio falleció hace tiempo y he estado escribiendo en su lugar, haciéndoos creer que seguía en Mowgli's. La gente suele quedarse atrapada en el pasado, renegando de la mañana. Rezo para que eso no te ocurra. Tenéis ante vos la oportunidad de volver a empezar, redescubrir el amor y sentir de nuevo la ilusión de vivir. Cian. Pues aquí está la carta de Cian. ¿No la puedo coger? No, pues creía que sí. Vale, pues vamos a volver por donde hemos llegado, ¿vale? Vale, ahora se supone que encontramos a Cian. Sí. Ah, mira, vale. Vale, sí, hostia, qué decente, ¿no? Vamos a hacer esto. Y vamos a curar un poquito, me han dicho, ¿no? Vale, donde está Cian está la llave del cofre ese, creo. Así que molaría cogerla. Sigo fallando un montón los ataques, tío. Y no lo entiendo, de verdad, ¿eh? No sé por qué estoy fallando tanto. De verdad que no lo entiendo, ¿eh? Es que fallo todo, tío. Coño, pasa, macho. No sé, tío, no lo entiendo, de verdad. O sea, ahora de repente fallo ataques. Ves, es que fallo todo, tío. No sé, un efecto secundario de alguna presea o algo, ¿no? O de algún arma o armadura. Porque vamos. Sí, con la autoballesta sí doy, pero vamos, que... Es que fallo todo. Otra vez me mata el capullo este, joder, es que es una mierda, tío. Ah, siempre fallo, ¿eh? Vamos a darle con esto, porque es que si no, no... Otro muerto. ¿Por qué fallo todo? Si se puede saber, macho. No es más que tengo bichos de estos para aburrir, ¿eh? Con las de Fénix. A ver, voy a echar un vistazo, tío, porque es que ya no... Ha sido en este vídeo, o sea que... Tiene que ser... A ver, si es que no pone nada, o sea, es que lo pondría. No sé, tío, o sea... Es raro. O está dando la casualidad o yo qué sé. No lo entiendo mucho, pero bueno. Vale, vamos por aquí a ver si encontramos a este hombre. Pues mira, al final estoy dando toda la vuelta. Podría haber ido por el puente ese. Y ya está, pero bueno. Es que fallo todo, tío. Tú fíjate. No lo entiendo, pero bueno. Da igual, sigamos. Debería de usar más el taladro, tío. Pero como voy rápido con el turbo, pues al final no lo uso. Otra vez está muerto el pringao ese. Bueno, al final muero yo. Espérate. Espérate que al final muero. A ver. Madre mía, tío. Ahí y ahí. Vale, vamos a curar otra vez. Y estoy muriendo tantísimo porque estoy fallando todos los ataques. No por otra cosa, ¿sabes? O sea, es que si diera siempre, pues no me pasaría esto. Vale, vamos a guardar un poquito. Que siempre viene bien. A lo mejor es en la zona esta, ¿no? Porque por fuera hay como una niebla así rara. Yo qué sé, tío. O sea, rarísimo. Ah, mira, sí, aquí había... una invocación, creo. Estaba dentro de un cofre, así que... Una invocación un poquito pequeña, parece, ¿no? De hecho, debería de mirar ahora las invocaciones porque hace mucho que no las cambie. Oye, venga, dejar de fallar, por Dios. ¿Pero qué pasa aquí hoy? ¿Estamos tontos o qué? Es que tú fíjate que lo fallo todo. Bueno, ¿dónde se ha ido el bicho de ese, tío? Ah, que tengo que luchar contra él. Sí, pues fallando todo, ya verás. Dragón Tormenta. Vamos a hacerle el taladro. A ver lo que me quita eso, ¿eh? A tomar por culo. ¡Venga ahí!
Quítame más si quieres, que ni lo he notado. Hala, 2000. Vale, vamos a tener que hacerles curando, yo creo. Y casi que usando síntesis, ¿eh? Porque como haga eso dos veces seguidas, la he liado. Claro, pero si hace síntesis después, pues no hacemos nada, ¿sabes? ¿Qué me ha hecho, tío? Ah, vale. Pues nada. En cambio ahora estoy aceptando todos los ataques. Pues creo que Cian debería de estar en donde estaba la carta, ¿eh? Llamadme loco o lo que queráis, pero bueno. Ya, curales, vale. Debería haber hecho una cura plus, pero bueno. No tengo mucha vida y como me haga otra vez el ataque ese me mata. No me acabo de guardar. Así que venga. No, me va a matar, tío. ¿Me cago en? No, mira. Han sobrevivido algunos. Madre mía, cómo estamos hoy, ¿no? Bueno, falla. Vale, vamos a revivir a este hombre también. Mierda. Uy, a ver. Pues no contaba con este jefe para nada, ¿eh? De hecho es que ni me sale la guía, pero bueno. No sé, es que no sale. Pero bueno, da igual. A ver. Creo que me va a matar ahora sí que sí a todos, ¿eh? Casi. Vamos muy mal. A la mierda. Bueno, vale, acabo de guardar, así que no pasa nada. Vamos a abrirlo otra vez y a por él. Quiero matarle, tío, porque algo me va a dar. Está claro, así que ah, a los monstruos estos es cuando fallo, ¿eh? Casi todas las veces. Vale, vamos a por él. Taladro, atacar y síntesis. Lo que pasa es que no me va a dar tiempo. Ah, sí, vale, me ha dado tiempo. Debería de pararlo con síntesis. A lo mejor como es de grupo no lo para por eso. Claro, pues nada, no use síntesis que no sirve para nada aquí. Claro, la síntesis es a lo mejor si son magias concretas. Joder, se quita un montón este hombre, por Dios. Estamos bien hoy, ¿sabes? Pues nada, hacerles curando todo el rato, ¿eh? Y con cura plus, tío, porque es que si no... Edgar con taladro... Y poco más, o sea... Y le quito un montonazo por... Joder, otra vez está muerto, tío. A ver, ¿no sale esto en la guía, tío? Es que si no me da nada esto... No pone nada en la guía del bicho este, o sea... Ni de qué te da ni nada. Así que yo creo que voy a pasar de él, es que... Quita, es una barbaridad, tío. Que es súper absurdo, tú fíjate, o sea... Sí, tengo a ese muerto, sí, pero es que me quiero recuperar más o menos... Toda la vida, ¿vale? Y luego ya revivirle. A ver, venga. Vale, venga, ahora. Cúralos. Taladro, venga, cura. Vale, bien. Nah, con este, digo, voy a curar, pero no. No tengo cura. Nah, Sabin va a morir otra vez, ¿eh? Tengo que revivirle y darle una poción X. Si no, me lo van a estar matando todo el rato. Oye, pero ¿cuánta vida tiene este hombre, por Dios? A ver. Cola de Fénix. Todo para que gane experiencia final, ¿sabes? No por otra cosa. Si no, le daban por culo. Ahora debería de curarse a tope, así que... Vale, bien.
Pedazo de dicho, ¿no? Así de repente. Fíjate, le meto yo 1000 y él a mí otros 1000, ¿sabes? Y con el taladro le quito 2000 cada vez, ¿sabes? O sea, es increíble. Vale, tiene pinta de que estos dos van a morir ahora. ¡Joder, chaval! Oye, le van a dar por saco, ¿eh? Si me mato otra vez... Adiós. Es que tú fíjate lo que mete, que ha hecho este hombre. Madre mía. Y le he quitado 5000 ahí, ¿sabes? Solo con ese ataque. O sea, es que a saber la cantidad de vida que tiene este hombre. A la mierda. O sea, esto es imposible, tío. Y es que no pone nada en la guía. O sea, estoy leyendo todo el... el párrafo de... de buscar a Cian y es que no pone nada, así que... no pone nada. A ver. Con eso ve al único edificio cerrado y ábrelo con el objeto este y la sala montaña, que hay enemigos muy peligrosos. Encontrarás en este lugar el escudo este que hemos cogido, la presea. Ahora sigue hasta ver una carta de Cian que le dirá su verdadera identidad a la chica. Luego hallarás a Cian, que se unirá al grupo. Luego, donde está Cian, hallarás una llave que abre un cofre con dos libros interesantes. También hay un punto para salvar. Cian le dirá al grupo que vía Gabo en Miranda y que... En Miranda. Y que dijo que se iba a poner más fuerte. Ya está. Eso es lo único que pone. No pone nada de este dicho. O sea, que es que no sé... no sé, tío. O sea, voy a pasar de él. Voy a volver donde estaba la carta porque... no sé exactamente dónde saldrá Cian, pero bueno. Estoy haciendo un poquito tonto, ¿sabes? Oye, estoy harto de fallar todo con estos dos bichos ya, ¿eh? No es por nada, pero bueno. Es demasiado pesado ya, ¿eh? No es por nada. Ahí, venga. A ver. Estaba mirando a ver si hubiera más entradas, pero no. Estas flores son de seda, están muy bien hechas. Claro, estas son las flores que... ¡ah, coño, que hay una entrada aquí! ¡Me cago en...! No la había visto antes. Joder, perdonadme, en serio. Por mucho que nuestro mundo esté en declive, la luz del amanecer nunca cambiará, pero como tampoco lo hará el corazón de los hombres. Cian. ¿Estáis vivos? Cian. Mi destino está ligado al vuestro. Hemos de librar este mundo de Kefka. Pero ¿cómo me habéis hallado? Por favor, decidme que no habéis leído mis misivas. Lo de las misivas son las cartas, ¿vale? Mira, se guarda todo. Cabrón, ¿eh? ¿Cómo ha jugado con la tía esa, eh? Madre mía, Cian, tío. Esta es... es una... solo una... de mis tantas aficiones. Estas flores son magníficas. Oh, no habléis así, queréis que me sonroje. ¿De verdad lo creéis así? Se parte el culo. Me preocupaba aquella pobre chica, siempre esperando noticias de su amado, así que decidí visitarla y partí hacia Miranda. Me enteré de que, a pesar de no recibir carta desde hacía mucho, ella continuaba escribiéndoselas. No podía soportar quedarme sin hacer nada al respecto. De modo que comencé a escribirle y acabé por darme cuenta de que éramos iguales. Yo tampoco podía mirar hacia el futuro, era incapaz de romper con el pasado. Pero la vida sigue, debemos avanzar hacia adelante. Encontré al señor Gau en Miranda. Decía, más fuerza, aplastar Kefka. Me da la nariz que quiere entrenarse duro para retar al amo de la torre. Sabiendo cómo se las gasta el señor Gau, apuesto lo que queráis a que se fue al pastizal. Pues ya sabemos dónde está Gau.
Vamos a coger la llave esta, ¿vale? Mira, está ahí, se ve de sobra. Llave del cofre de tesoro de Cian. Y ahora pues lo podemos abrir. ¿Qué es esto? Maquinaria para paletos. Maquinaria en viñetas. Todo sobre máquinas. El maravilloso mundo de las máquinas. Y... máquina nada más. Esto no sirve para mucho, ¿no? Por no decir para nada. No sirve para nada. Aquí tampoco está, así que... pues nada, vámonos. No sé si conseguir a Gao y a Shadow, tío, no sé. Me leeré la guía antes de grabar el siguiente episodio. Lo voy a grabar ahora de seguido, así que... y según lo que ponga, si me interesa, pues sí, si no, pues nada. Más que nada por los objetos que pueda encontrar por el camino. Si veo que son objetos importantes, pues vale. Pero si no, meh. Pues nada, vamos a salir de aquí y lo dejamos ya por hoy. Llevamos ya bastante. Como siempre me he puesto a dar vueltas, así que... nah, esta cueva es una mierda, tío. Es que no le estás. O sea... la prueba la tenéis en que el dragón ese que me ha matado las dos veces, a él siempre le daba. Así que son los capullos estos. No me acuerdo con esto si le doy. Dale. Vale, y ahora fuera de cámara también miraré el tema de... de los experts, ¿vale? Y eso, poco más. Vámonos. Vamos a ir hasta el barco y ya lo dejamos por hoy. Es fácil la cueva esta, ¿eh? O sea... con tener un poquito de cuidado, usar los utensilios para dar siempre. No fallar mucho. Os lo pasáis rápido. Sí, vais a gastar con las de Fénix, seguramente, sí. Pero bueno, esto es lo que hay. Tenemos el juego bastante avanzado ya, con lo cual tiene que ser un poquito más complicado, si no sería un poco rollo, ¿no? Vale, a ver, pues vámonos. Si puedo, ¿sabes? No me como un bordillo. Vaya vuelta que quedar, tío. De todo porque los puentes están rotos, ¿sabes? Pues eso, no sé. Lo que os he dicho, me leo la guía y si me interesa voy a por estos dos. Y si no, paso directamente a por Terra y Loke. Y a terminar el juego. Y ya está. Vale, vámonos. Está todo destrozado, macho. Me hacen dar una vuelta que no veas. Un coñazo de cueva, ¿eh? Venga, todo ahí está. Y seguimos. Darle la presa esta que pone prisa a Edgar. Porque viene bien, ¿no? Con el tema de la autoballesta, el taladro, que quita un montonazo. Y cosas de esas. Al menos yo os recomiendo que se la deis. Vale, venga. Taladro. Y ya está. Joder, que no me dejarán irme, tío. Qué pesados. Joder, ya me la han matado otra vez. Ese tío es tonto, macho. Menos mal que voy fuera ya. No le voy ni a revivir, paso. Encima me equivoco de esto. Taladro. Vale, a revivir otra vez. Madre mía, tío. Que tiene poquísima defensa este hombre, ¿eh? Y tiene bastante vida. O sea, tiene 1800 de vida. No es que tenga poco, así que... tiene una mierda de defensa muy seria. También es verdad que esta gente da buenas hostias, ¿eh? Pero yo qué sé, tío. Vale, vámonos. Bueno, pastizal... os iba a decir, está en este sitio, pero... no me acuerdo dónde está el pastizal, así que... me tocará buscarlo si decido ir. Así que, no sé. Puedo pasar de Gau directamente e ir a por Shadow, ¿no? Pero es que es una tontería, porque nada que te salga una pelea en el pastizal... porque la cueva esa donde está Shadow está en el pastizal. Con lo cual, lo más fácil es que antes de entrar en esa cueva te salga una pelea. Y ya encuentres a Gao, así que... no sé. Vámonos. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y lo que os he dicho ya dos o tres veces, ya lo miraré fuera de cámara. Like, favoritos, comentad, suscribiros si estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!